sign. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video. Y pues en este video hablaremos sobre la nueva actualización que acaba de publicar Rockstar en su página oficial. Entre las cosas que Rockstar acaba de publicar está sobre el lanzamiento del creador de contenido en su versión beta. También ha anunciado un modo de juego que se llama Capture o Captura, que es parecido al Captura la Bandera. Y también ha hablado sobre los robos de banco. Como ya saben, a todo el mundo le encanta esto, hasta a mí, pero lástima que no lo puedo jugar. Y pues Rockstar ha dado una pequeña información sobre este asunto. Entre lo primero que ha destacado Rockstar es, como ya les dije, el lanzamiento del creador de contenido en su versión beta. Con este creador nosotros podemos crear, valga la redundancia, nuestras propias partidas a muerte y carreras con las herramientas que este nos brinda. También seremos capaces de publicar nuestras creaciones a través del Rockstar Games Social Club para que toda la comunidad pueda descargarla y jugarla si es que le gusta y eso. Y pues entre los modos de juego que se pueden crear son los siguientes, personalizar. Están partidas a muerte, partidas a muerte por equipo. Están los tres tipos de carreras, o sea, la carrera normal, la carrera GTA y la carrera rally. Otra cosa que les quería mencionar también es que Rockstar regularmente va a estar revisando algunos de los mejores contenidos creados por la comunidad, o sea, por nosotros. Esto con el fin para reconocerlos y distinguirlos como entre los primeros. O sea, va a haber como una lista de los modos de juego creados por nosotros, y Rockstar va a revisar esos modos de juego, y el que a Rockstar le parezca bien o bueno, o tenga mejor aceptación por los usuarios, lo va a colocar de primero. Otra cosa, como ya saben, el creador de contenido está en su versión beta. ¿Esto qué implica? Que va a traer problemas, pues generalmente o posiblemente, perdón, va a traer dichos problemas, asuntos ahora, inconveniente en lo que es la creación o personalización de los modos de juego. Rockstar llamó a reportar cualquier fallo que le produzca a este creador enviándole un correo a la siguiente dirección: gtaonline@rockstargames.com. Entre las otras cosas que Rockstar menciona en su página oficial está el modo de juego Capture o Capture o Captura, o como le quieran llamar. Este modo de juego estará disponible en lo que es en este mes, a lo largo de este mes, y se va a incluir el modo, o sea, va a ser un modo de juego en equipo que va a estar dividido en tres modos de partida. El primero es el modo clásico de capturar la bandera. El segundo es capturar la bandera mediante la infiltración a un territorio, y el tercero es una nueva forma de partida competitiva por equipos en el que hasta 4 escuadrones de batalla deben de robar contrabando, camiones, autobuses a los oponentes utilizando vehículos de alta velocidad. A lo más importante, a lo que ustedes más esperan y lo que quieren saber. En cuanto a los robos de banco, Rockstar ha dicho que está desarrollando, está trabajando mucho en lo que son este tipo de actividades, y que tengan paciencia, que este modo de juego lo tienen planeado lanzar a principios del 2014. También ha dicho que en el modo historia también van a tener actualizaciones.
O sea, Michael, Franklin y Trevor volverán a la acción de nuevo en 2014 con una nueva aventura situada en el sur de Los Santos. En Año Nuevo se darán a conocer más detalles sobre esto, sobre los robos de banco y las nuevas actualizaciones que saldrán en el 2014. Pues bien, esto es todo lo que les quería mencionar. Creo que no se me escapa nada por ahora. Y pues bueno, espero que les haya gustado esta información, este video. Y nos vemos en el siguiente.